Channel. Hola, 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 hola. ¿Cómo está ahí, NASA? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, de lo mejor. De hecho, llegaste justo cuando estamos al aire. Ah, perfecto, aprovecho de mandar un saludo a todos los chilenos que sufrieron con y se esperanzaron con el fútbol que planteó nuestro equipo. Hoy día Primeros Chile 20 minutos nomás. Chile jugó al planteamiento de Bielsa, pues bueno. Así dijo uno de los comentaristas del Canal 11, que había visto más de Bielsa y menos de Orgi. Ojalá que lo entiendan también. Y harto que mejoró la cosa, pues. Pero bueno, lo que nos convoca. Una entretenida semifinal. Sí, partidazo. D4, por lo menos yo lo he visto entrenando harto. Se pusieron las pilas con esta liga. Se creyeron el cuento y sí. Entrenaron harto. Y de verdad también no lo resultó. Yo siento que tienen posibilidades porque están jugando bastante bien. Yo no he estado poco en Quail Line estos días, pero que dice que están entrenando, se están viendo los resultados. Ya está. Recordemos que estos compadres de 4 le ganó a ZR en la fase de grupo. ¿A ZR? ZR. Exacto. Ah, o sea que está harto. Está pero interesantísimo. Sí, no sé, partido bravito. Mira, no tenía ese antecedente y me parece aún más interesante entonces porque... Ellos eliminaron a Rosita, a Zorrita. Pues. Efectivamente, yo sabía eso, pero... HF eliminó a Zorra. Exactamente. Ya se están enfrentando a los verdugos de la Zorra. Así es, pues. ¿Y la Zorra qué? Era uno de los clanes... Favoritos. Si no el favorito, uno de los favoritos y un clan, por supuesto, que... A cualquier otro clan le gustaría haber vencido. Aquí viendo el tema de la moneda. Tails. Sello ahí con un reptile con una... No sé si fue troleado con una falta de ortografía. Son... Elegimos sello. ¿Ves que ganaste? Entonces GHS elige sello. ¿Para qué sale? Dale cara. Elige primero entonces los tatas de Quake. Hay harto jugador experimentado y experimentado también en el área de RAT, del famoso RAT 3. Era uno de los mods predilectos de parte del Player Saga, también del Player Xerox. Eran muy buenos jugadores de Terra 3, yo los recuerdo perfectamente porque me tocó aprender mucho de ellos en ese modo. Al ser 5 mapas ellos escogen porque se van a jugar todos, ¿o no? Exactamente, no, se elige. Sí, pues no se descarta. Ahí. Vamos con leer las reglas. Saga, no lees, le dice ahí. Empecemos a ver si hay algún cortado para solucionar el problema. Veo a todos los players bastante fluidos. ¿Sabes qué? Igual. Sí, me preocupa Psycho, porque Psycho ha tenido en todos los matches, ha tenido problemas con él. Pero lo veo bien. Sí, no está cortado. Yo tengo mi Lagometer configurado de una forma en particular para que me sapee al tiro cuál está cortado y cuál no. Y efectivamente yo por lo menos no lo veo cortado.
Eres todo un inspector gadget. Al revés estilo. Esta semana ha sido una overkill. Que son payasos. Bueno, por lo menos. Pero T4, ¿cuál más escogió? Después de la derrota de nuestra querida y odiada selección. Yo me lo temía. No, sí, yo me lo temía, pero la verdad es que pensé que no iban a golear. Si salía como sí. Con Ecuador, Chile, yo creo que la historia hubiese sido muy distinta, pero nos sorprendieron. Estamos caracterizados por los cueas, por los rajazos, pues yo veía ya que Chile ganaba hoy día. Loco, el problema yo nunca es Jara, weón. Jara, pa' línea de tres no sirve, weón. Jara no tiene fútbol, en Inglaterra ese weón no juega. Potreril. ¿Se cayó Muto o es técnico? No, entra Colosal por él. Ah, claro. Y sorprendente cambio, porque el player Coraza es un jugador que no tiene un ritmo como Muto ni tampoco como Colosal, entonces que privilegia su participación a cambio de alguno de los otros dos players es sorprendente. Veremos cómo resulta. Claro. Estratégico más que nada. Recordar igual que GHS contra ZR perdió en este mapa. ¿No es uno de esos mapas fuertes? Por el jugador Corazo se sí, maneja pero, en el mapa. Pero de todas formas, este mapa para ZR es uno de sus obras maestras. Yo creo que si no es el mejor mapa de ZR, está entre este y Campgrounds. Sí, sí, en realidad para ese partido Tuto tuvo una participación destacada en este mapa. Sí, él también junto a Xavi son players que por lo menos este mapa lo maneja muy bien. Claro. Yo por lo estoy viendo a Coraza y voy a pegar 4 raids seguidos, lo veo bien. Ahora fallo otros 4, pero es lo normal. Y bueno, repasando un poquito el mapa, nos vamos a encontrar con los típicos rounds de para sentir al team oponente. Lo más probable es que se encuentren en puente y desde ahí peleen un par de rounds para tomarse la temperatura, como dijimos en oportunidades anteriores. Y dependiendo de cómo se desarrollen los primeros rounds, van a ir cambiando las estrategias. Posiblemente se vayan a Caracol Grande, que es el que está afuera del portal de Rail, o a Caracol Chico, que es el que todos conocen como Caracol. Tenemos 33 visitas. 4. Darle un saludo a todas las personas que están en el chat. A Demo, Vascur, Big Fate. Ahí de las galerías viendo. Un saludo para todos y por favor que tomen la iniciativa del grupo de Quake Live Oficial como una buena iniciativa. Necesitábamos tener un grupo en el que por lo menos no nos eliminaran. A mí me eliminaron del grupo anterior por intentar moderarlo. Necesitábamos tener una gestión más tranquila para poder comunicar las cosas de manera más clara. Lo vean como algo. Exactamente. Recalcar también el hecho de que la comunidad Wolfenstein quedó para revivir su comunidad. Eso derivó llamado todos los juegos de. Te escuché cortado. Retorno al castillo. Sí, igual te escucho cortado. Wolfenstein. Sí.
Parece que se nos cortó el amigo Doom. Bueno, esperemos que puedan solucionar su problema a la brevedad. Sí, para mientras comienzan acá. Saludos a la abuela. Está bien, ahora picho que la está ahora viendo comiendo chuños. ¿Por ahí? ¿Qué será el chuño? Debe ser una de las recetas de la abuela de picho. Es como una harina de maíz el chuño. Ah, perfecto. Típico de campo entonces. Claro. Hablando del campo, le mando un saludo al guaso de mi equipo, el señor Sorek. Tuve que estar recordando a los compañeros de equipo. Ya nos vamos con una toma en puente, general Eduardo. Por favor. User in your channel timed out. Nos encontramos con los dos clan. A mucha light. Bicho completamente maleteado. Dos contra dos, saga. Uy, se pegó bastante llevazo. Estamos con cero. Uno contra uno. Relativamente similares en cuanto a energía. Estamos con llevazo. NASA. User joined your channel. Hello. Está con problemas de conexión, Diabaso. Sí. Está bastante laviado. No se me escucha bien. Ahí te escuchas viendo. Ahí empezó el partido ya. De 4 primer. Muy buen round de reptil. Sí, manejando bien los tiempos. Nos vamos con Reptile de nuevo. Perfecto. Batalla en puente. Un telefrag en contra de T4. Sí. Qué mal mob. Uy, errores que no se pueden cometer en este tipo de circunstancias. Instancias finales no entran este tipo de errores. Reptile está entrando desde atrás al round. Le cerraron muy bien ahí la entrada, ¿sí? Claramente. Se comió varias granadas. Muy buen posicionamiento de parte de T4. Sí. Tapando las dos entradas, roqueteando harto. De hecho, Saga pegó muchísimas granadas. Muy buenos rockets de Saga. Así es. No, es excelente round nuevamente por parte de Saga y por parte de Zero. Picho y Hoops están funcionando como una especie de carnada y los otros dos players están finiquitando muy bien al team de GHS. Estamos con Saga, chicos. Zerox en un aéreo, baja coraza, con mucha light. Parece que esta es la técnica de este mapa porque está igual. Y a dos jugadores, fatal y una malísima decisión de encontrarse con Colosal Saga y pelear a Light. Debería haberlo esperado con Rocket desde ese punto de vista. Esto se puede decir por un rail. El round está para cualquiera. Están 22 Colosal y en 64 picho, un rail o un Rocket de cerca. Analiza el round. Recordamos a Doom que sigue cortado, que por favor intente dar el problema. Estudia cada uno de los jugadores. Aprovecha de pegar una chota. Esa es una posición bastante desventajosa, subir por esa escalera.
pero los dos se saben muy, muy buen rocket de bicho. Sí. Vemos el sapeo característico de los rounds de Clan Arena. Casi se hace el telefrag. Buen rocket, buen rocket. Muy buen round de parte de GHS, manejando también los tiempos. Nada que hacer ahí, Hooks. ¿Quién estamos? Con corazón. Repartiendo el aire el hombre ahí. Harto clan entrando, o sea, con jugadores que entran desde atrás al round. Sí. Me ha sorprendido un poco esa técnica porque... porque se pierde, o sea, se puede ganar mucho o perder mucho. Pensé que había que iban a haber clanes que se aseguraran más con los espacios. Vamos con Psycho, un nuevo telefrag. ¿De parte de qué? Nuevamente Xerox. Exacto. Deben haber llovido la chuchada en ese telefrag. Me imagino. Un telefrag es prácticamente un round perdido si es que el otro equipo tiene el nivel como de GHS. Son errores que no se pueden cometer. Y tampoco el error que acaban de cometer con Picho, lo dejaron solo contra 3 Light. Está posicionando mal nuevamente T4. Y lo está pagando caro. Vamos con Hoops, que está sumamente débil, tiene 9 energía. Uy, falla ese rocket que era estrictamente necesario. No, nada que hacer. Fallando un rocket así, difícilmente se va a poder ganar el round. 3, 2, 1, fight. Mala decisión de Zero. Xerox teniendo la oportunidad de encajar una buena light, tomó la decisión de campear con rocket y no salió beneficiado de eso. Vamos con Coraza, chicos. Coraza lo veo marcando la pauta en su team, segundo en el registro. Al parecer está pegando harto. La primera vez que vi esta técnica fue con efectivamente ZR la ocupa mucho, teniendo a dos players como Tuto y Xavi que pegan harto. Entrar desde atrás del mapa para ellos una posición bastante ventajosa y dejar al resto como carnada. Está muy parejo esto, ¿eh? Muy buen campeo de parte de Bicho. Qué buena. Cuando el round está uno contra uno, lo que se tiene que hacer es buscar la salida de los portales, siempre. Da una buena alternativa para tener control de los movimientos del enemigo. Como es de costumbre en este tipo de partidos, la gente se avisa por dónde van los jugadores, entonces si tení una salida de un portal controlada, tenía un rango de visión bastante más reducido para donde tener que apuntar en caso de que salga el enemigo o no. Claro. Nada que hacer Colosal ahí, ¿eh? Se ponen las pilas de 4 y no muere ninguno de ese team. ¿Vamos con Psycho, chicos? Importante. Tanto no, que mantengan a... malísima light de Psycho. El mismo rostro que los clanes. Para mantener la... Diebazo ahí se puso la capa de héroe y bajó a 3. Red wins the round. Y se pone... una decisión arriesgada. Lo que le genera... la muerte aparte de Xerox. Casi telefrag de nuevo. Claro.
este punto de partido para los chicos de PHS. Y extrañamente no vimos ningún cambio de conducta de parte del team de T4, que estuvo en desventaja gran parte del partido. Aún puede mantenerse con vida. Sí, Coraza se mantienen con vida T4, pero no cambió la técnica y fue constantemente a pelear a puente. 3, 2, 1. Zerg baja Reptile. Muy bien. Mala decisión de Saga de mandar a Colossal a volar y luego quedarse ahí campeando ese sector. Malísima decisión, debería haber ayudado a su amigo. De todas formas, trajo dividendo el round. Colossal todavía puede hacer algo. Sería bastante que el partido se ponga muy bien. Me parece muy bien que estemos 9-8. Vamos a tener una final interesante. Harto juego de técnico. Está tomando ese muy que bien. Se guarda ahora. Sí. Se tiene muy bien tomado puente, de hecho, T4. Llevaso y Colossal se quedan en caracol, campeándolo una posición que lo mantiene en ventaja hasta que se le acaba la granada. Esperemos que... Igual ambos están bastante llenos. Se tiró T4. Buen round, muy buena decisión. Lo rodearon muy bien. Sí, efectivamente. Round begins in 3, el último round. 2, 1. Llevaso se fue a volar. Colossal está solo, muy sí. Lleno, pero está solo. Sí. Y puede hacerlo porque está en 180, Picho está en 66 y Saga está en 33. Puede hacerlo. Si lo rodean bien. Uy. Posición ventajosa para Colossal. Ahora Picho tiene que guardarse. Campear. Y si es posible, dejar en draw el round. Ya tienen conocimiento de dónde está. Su posición ahí con el sonido. Exactamente, pero se movió suficientemente bien como para no correr riesgos. Debe ser parte de la técnica de esperar constantemente en este round. Pero Colossal debe saber más o menos cuánta energía tiene, porque lanza harto spam anunciando su posición. Uy, rail fallado por parte. Uy, muy buen. Muy buen rocket, me parece. Qué bien esquivó ahí ese Colo, ¿eh? Y se mantiene con vida. ¡Uy! Otro buen rocket del 37 de vida, quedó Colossal. Parece que no hay comunicación con su equipo. Muy bien manejado el round por parte de Picho. Está para cualquiera. Yo creo que firman el draw, ¿eh? Sí. Por lo menos están intentando hacerlo. Ojo, uy, Picho casi llega a encontrarse con un rocket de Colossal. Tres rockets le quedan a Colo. Y empezó la cuenta regresiva, vamos en 25.
momentos de tensión estamos viviendo. Se en queda este, el Rocket, primer Colossal. Mapa. Ya Colossal está firmando el draw también. Al verse en desventaja por su escasez de Rocket, lo está firmando, quedan 5 segundos para el draw y al parecer lo firmaron. Round draw. Colossal jugó bastante mal ese round, estando en 180 y su contrincante en 66, debería haberse tirado, haberlo buscado a como de lugar. Colossal está quedándose fuera de la pelea. Así lo estoy siguiendo él, de hecho. Y algo le resultó porque el player Xerox está solo. El 96 contra 3. Buen rail. Nada que hacer. Al parecer no fue una mala decisión de parte de Colossal de entrar nuevamente desde atrás al round. Claro. Muy, muy, muy buen primer mapa. Triunfo para GHS. Muy parejo, mira los puntajes, sí, está súper parejo. Vela. Sorprende Reptil que se quede con tan bajo score. En general es uno de los players que pega bastante. User in your channel timed out. Ahora, ¿con qué mapa deberíamos ir? Hayden Ford, o sea, Overkill parece. Overkill elegido por el clan de GHS. Así es. También conocido por lo menos Saga, Xerox y Bicho de manera bastante eficiente. Lo recorren muy bien. Saben desde dónde campear. Tienen un conocimiento del mapa bastante amplio. Entra Fakiu. Sí, van a haber cambios, parece. Y de parte de T4 no hay, al parecer, ningún tipo de cambio. A mí me sorprende que el player Hoops esté participando en esta instancia final, porque en comparación a otros jugadores como Rigo, que tienen más conocimiento, que tienen más timing en este tipo de mapas, claro, y en este tipo de instancias también, porque son players que llegaron a muchas finales. Me llama la atención, pero esperemos que también le sirva al player Hoops. Siempre es bueno darle oportunidad la oportunidad de oro al exactamente, claro. aquí donde se ven los gallos en instancias finales y en vivo y en directo también. Y tampoco no hizo un mal partido Hoops, ¿eh? No, pero yo siento que le falta tomar buenas decisiones, ¿eh? Claro. En un par de oportunidades se quedó solo y ocupó el arma que no era la más indicada, o se posicionó en lugares en que no eran los más indicados. Eso es un poco de cabeza fría. Saber buscar el lugar correcto es difícil en este tipo de instancias. Claro que sí. Bueno, este mapa se desarrollará, yo creo, los primeros rounds en torre. Esperemos. La mayoría de los mapas de Clan Arena que hay en la actualidad, o por lo menos la mayoría de los que se juegan, venden mucho del trabajo de Light. Y en esta oportunidad, exacto, GHS tiene un muy buen trabajo de Light. A no ser que salga Colossal tiene una muy buena Light, Divaza también. Vacuum se maneja, y Coraza también sabe cómo ocuparla. Se siente bastante de todas formas la ausencia del player Mesita. Sí, Mesita era uno de los estandartes de GHS. Y no solo eso, sino que era el jugador distinto, era el Alexis Sánchez del equipo, entonces. Claro. Era capaz de echarse el equipo al hombro sin ningún problema. Como en el caso de Tuto en ZR, o el caso de Sebas en MDH. Son players con tanta experiencia que son capaces de
user de echarse el equipo al hombro. Esperemos que GHS no lo extrañe. Yevaso también es uno de los flyers capaces de echarse el equipo al hombro. Gonzalo también está acostumbrado a las instancias finales. Sí, desde luego. De hecho, la mayoría de los GHS siempre están disputando estas instancias. Exactamente. Es uno de los clanes, bueno, uno de los clanes históricos de Quake, Quake 3 Arena y Quake Live. El que más torneos ha ganado. Exactamente. A mí personalmente, con dos clanes en los que he participado, ya me ha dejado en segundo lugar en dos oportunidades, una en CTF y otra dos veces en CTF, de hecho. No, y Diabaso es un intratable en CTF. ¿Tú participaste del TDM que hicieron la otra vez que organizó el vodka, no? No pude participar. Ese partido final estuvo buenísimo, yo estuve viendo los demos y se decidió por un... Ah, no, sí, efectivamente, yo participé en tres oportunidades, sí, me acuerdo, perdimos por un punto el último mapa. 172-173. Sí. No, fue infartante. Delante estuve viendo esas demos, de hecho, por eso te decía. Sí, efectivamente, muy entretenido ese torneo. El TDM en particular, para mí es uno de los mods más completos. Sí. De hecho, yo siempre he querido que a TDM se le dé la importancia que le dan afuera, por ejemplo. Claro, en Europa, por ejemplo. Pero en Chile no hay mucho... No hay mucho jugador interesado, extrañamente, porque es un mod bastante entendido, bastante técnico, de mucho timing. Nosotros en Chile tenemos grandes jugadores de TDM, Vodka es un muy buen jugador de TDM. Así es, el otro día lo vimos jugando TDM en una mini liga que hicimos. Colossal está con problemas, parece. Ahí, de Dios F3. Vamos con eso. Ah, ¿qué onda? Round begins in 3, 2, 1, fight. Colossal cae rápidamente a manos de Picho.